Hola a todos y bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les voy a preparar un postre típico de los Alpes italianos de Tirol del Sur, el strudel de manzana, una variante diferente del clásico strudel vienés, ya que este está hecho con una masa frola y se acompaña con su típica salsa a la vainilla. Para la preparación de la masa frola vamos a necesitar 250 gramos de harina común, una cucharadita de polvo de hornear, 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar, un huevo, la ralladura de la cáscara de medio limón y una cucharadita de esencia de vainilla. Pongo la harina ya tamizada sobre la mesa, hago un hueco en el centro y ahí pongo la manteca, el polvo de hornear, el azúcar, el huevo, la ralladura de limón, y la esencia de vainilla. Y se unen bien todos estos ingredientes directamente con las manos. Y el procedimiento es muy simple, es nada más que apretar con las manos hasta compactar y unir todos los ingredientes. Y una vez hecho esto, se amasa un poquito para que la masa quede bien lisa. Si queda muy pegajosa, se puede agregar un poquito más de harina. La envuelvo bien y la voy a llevar a reposar durante 30 minutos en la heladera. Para el relleno voy a necesitar medio kilo de manzanas, preferentemente que sean de sabor agridulce, de textura firme y no muy jugosas. También 50 gramos de azúcar, 50 gramos de pan rallado, 30 gramos de pasas sultanas, 20 gramos de nueces, una cucharada de rum, el jugo de medio limón y canela. Primero pongo a remojar las pasas con el rum. Y en una sartén pongo a tostar el pan rallado con una cucharada de manteca y más o menos una cucharadita de azúcar. Dejo dorar apenas, removiendo y cuidando de que no se queme. Una vez que está listo, apago el fuego y lo reservo. Y antes de comenzar a pelar las manzanas, exprimo el jugo de medio limón. Lo cuelo y lo reservo. Pelo las manzanas. Las corto a la mitad. Les quito las semillas y las corto bastante delgadas. Y aunque para este tipo de postre se utilizan generalmente manzanas verdes o amarillas, se pueden usar también otras variedades, siempre y cuando no sean de las que son de textura muy arenosa. Por supuesto que variará la textura y el sabor del relleno siendo más o menos dulce. Una vez que tengo todas las manzanas cortadas, las rocío con el jugo de limón. Les agrego el azúcar, la canela, más o menos una cucharadita. Añado las pasas de uva con el licor. Las nueces, que las voy a picar primero a grosso modo. Y generalmente, además de nueces o almendras picadas, se utilizan los piñones, pero aquí son demasiado caros y no muy fáciles de conseguir. Agrego también el pan rallado tostado. Por último, la esencia de vainilla, más o menos una cucharadita. Mezclo bien el relleno. Lo cubro y dejo reposar mientras sigo con la masa.
que ya está bien reposada y fría. Antes de comenzar a estirarla, le doy una breve amasada. Y ahora sí, la estiro. Para facilitar el armado, lo voy a hacer directamente sobre un papel para hornear. La medida de la masa debe quedar más o menos de 30 x 40 centímetros. Y no debe estirarse demasiado delgada. Y ahora a rellenar. Vuelco todo el relleno en el centro de la masa y a lo largo. Lo emparejo y aplasto un poco para darle forma. Si es necesario, se recortan un poco los bordes. Doblo la masa sobre el relleno, primero de un lado. Pincelo el borde con huevo batido. Y doblo la otra mitad de masa sobre el relleno, cubriendo el strudel. Presiono la masa de los extremos para sellar. Corto el excedente. Y doblo hacia abajo para que quede bien cerrado. Lo transfiero a una bandeja para horno, pincelo toda la superficie con huevo batido y lo llevo a un horno precalentado a 180 grados centígrados y horneo durante 45 minutos. Y mientras se cocina el strudel, les muestro cómo preparar la crema de vainilla que se usa para acompañarlo. Se va a necesitar 1/4 litro de leche, 50 mililitros de crema de leche, una yema, 50 gramos de azúcar, 5 gramos de fécula de maíz, un poquito de ralladura de limón y esencia de vainilla. Primero se pone a calentar la leche junto con la crema. Se enciende el fuego y se deja hervir. Mientras tanto, en un recipiente aparte pongo la yema junto con el azúcar, la fécula y un poquito de ralladura de limón. Apenas un poquito, porque si no va a ser crema al limón y no a la vainilla. Se mezcla bien hasta formar una crema. Ni bien la leche y la crema rompen el hervor, apago el fuego y dejo atemperar unos minutos. Agrego un poco de la leche a la mezcla. Bato un poco. Y agrego esta preparación nuevamente al resto de la leche y la crema. Vuelvo a encender el fuego y dejo hervir nuevamente a fuego lento sin dejar de revolver. Una vez que toma consistencia cremosa, la retiro del fuego y agrego una cucharadita de esencia de vainilla. Se remueve bien y la crema está lista. El strudel también está listo. Lo retiro del horno y lo dejo enfriar unos minutos. Antes de servir, se lo espolvorea con un poco de azúcar impalpable. Es un strudel de aspecto rústico, pero con un agradable contraste de texturas entre la suavidad de las manzanas, la sabrosa y dulce corteza de masa frola y los trocitos de nueces y las pasas de uva dentro del relleno. Este postre se sirve generalmente caliente y acompañado de la crema de vainilla. Ideal para disfrutar durante la época de invierno con una buena taza de té o de café. Espero que les haya gustado este strudel di mele o strudel de manzana al estilo de Tirol del Sur. Cuéntenme qué les pareció esta receta y si les gustó no se olviden de apoyar el canal con un me gusta. Y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y nos vemos pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.